Nosotros trabajamos en diseño gráfico, en producto y en packaging. Y la verdad es que yo siempre he pensado que son la misma cosa. Es decir, que al final lo que es común a todas estas especialidades es justamente el diseño, el proceso. Lo único que cambian son las escalas o la tecnología, la técnica, hacer las cosas en dos dimensiones o en tres dimensiones. No cambiamos el proceso en función del cliente. Se disfruta con todos los proyectos, independientemente de que algunos cueste más sacarlos adelante y otros, sin embargo, salgan de una manera más fluida porque conectas mejor y parece que se deriva muy rápidamente una buena solución. Siempre tendería a destacar los últimos, pero son porque los tengo más recientes. Las revistas, a nosotros por lo menos siempre nos ha pasado lo mismo. Las decisiones las estás retardando un poco hasta tener toda la información para no equivocarte y demás. Entonces tienes que tomar decisiones antes de tener todo el contenido. Pero también es muy vivo, todo esto es vida, ¿no? Al final valoras mucho todo lo que está haciendo la gente que está a tu alrededor, en la parte editorial, en la impresión y en todo lo que lleva. Y bueno, fue un trabajo precioso del cual nos sentimos orgullosísimos y encantados de haberlo hecho, la verdad. Creo que la sociedad está en un momento de cambio total y absoluto. La informática no lleva más que 30 o 40 años con nosotros y eso es nada para lo que va a ser. Y por lo tanto, yo creo que el diseño, como todos los demás, está replanteándose. Es un momento de cambio absoluto y tremendo, vamos. Consejos en general es muy difícil dar, o sea, son muy obvios todos. Trabaja, 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 esfuérzate. Y sin embargo, si descendemos a cuestiones más concretas, pues ya es más fácil, ¿no? ¿Y cómo podría presentar un portafolio? Creo que en este momento hay que estar muy atento, mucho más atento al futuro que al pasado, la verdad. Eso es lo fundamental.